Buenas locuras, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en mi canal, un nuevo reaccionando. Sí, seguramente leyeron el título y dijeron: Lu, ¿qué te pasa con Shrao? Que está diciendo que es el botero. Tranquilícense que todavía no saben de qué trata el video. Ustedes saben que el mejor jugador de PUBG del mundo es Shrao. Y ustedes saben que dejó el PUBG, ya no juega más PUBG. Y cuando quiere intentar volver a jugar el juego, se enoja, no lo disfruta. Y el reaccionando que voy a hacer yo es a cuando él jugaba y disfrutaba el juego. Por eso antes de ver ese reaccionando, que vamos a verle la cara al loco, o sea, si disfrutaba el juego, quiero mostrarles un fragmento de por qué obviamente no juega más Shrao al PUBG. Y vean esto, vean lo que pasa. Y bueno, acá tenemos a Shrao tirándose en una partida en Sandhook. Volvió al PUBG porque se estaban pidiendo y quité la partida. Dice que no puede hacer esto. ¿Y qué hace? Obviamente se va a abrir el COD. Se va a abrir el COD porque está podrido. Se tiene una partida de Sandhook y dice que está podrido el juego. Por el tema de el tema de que tarda 3 minutos en entrar a la partida. El tema de que está cansado de cómo se tira el personaje. Etcétera, gente. Pero bueno, locuras. Vamos a ir a lo que iba a ir este video. Porque ustedes me están diciendo todavía, Lu, ¿qué es eso del iBot de Shrao? Vamos a reaccionar a un video de cuando él empezó a jugar. Cuando él jugaba unas partidas épicas. Y cuando hablo de iBot, no hablo de iBot de un hack. El chabón tiene un iBot. Un aimbot mental, porque es increíble la reacción y reflejo que tiene a la hora de encontrar enemigo y dispararle. Así que bueno, vamos a reaccionar a este video que la verdad me pareció bastante interesante. Y la verdad que es un video que merece la pena ver por las jugadas épicas. Así que vamos, arrancamos con esta reacción. Ok, vamos a arrancar con esta video reacción. Y ya en el primer clip se van a dar cuenta del aimbot mental que tiene el mejor jugador del mundo. No voy a decir nada porque simplemente lo van a ver, mirá. Miren esto. Está con una M249. Bueno, va un Dacia ahí. Uno. Le dispara el del Dacia. Dos. ¡Pa! Le llega a pegar hasta el amigo con el sonido. Ustedes vean la reacción que tiene el loco. Que ya con el sonido le dispara al amigo. Mira, uno. Escucha el disparo atrás. Y le pega al amigo. O sea, le pega al amigo solo por reaccionar por el sonido. O sea, increíble, ¿no? Sí. Vamos a terminar de ver este clip. Una locura. Se los bajó todo solito. Terrible. Ok, está con una grosa ahí, con un silenciador. Los gráficos de antes de PUBG, o sea, es como un video bastante viejo. Aparte del overlay que tiene, es el viejo de él. Cuando recién arrancaba, o sea, con PUBG. ¡No! Con la MK14 en movimiento encima, ¿no? Los reflejos, 15 kills encima. Terrible headshot, se comió. Ok. Toma. Es increíble el movimiento que tiene en velocidad. Ok. Toma, para tu casa. 15 kills en base militar, what? Ok, hay más gente. ¿Está disparando? Uf. ¡Oh! ¡No puede ser! No puede ser ese headshot. Toma, relax, ¿eh? Toma, pa' casa. Cómodo. Toma, no. ¡Qué locura! ¡Ay, no lo bajó! 19 kills. No, increíble. Es una máquina, loco. ¡Ay, se le escapó ese! ¿Toma? ¿Cómo disfrutaba el juego, loco, este, eh? Una lástima que ya no le interese tanto como antes. ¡Toma! ¿A dónde ibas? ¡20 kills! Ah, este lo vi. Este es impresionante. Es una locura esto. Miren esto. Miren, esto es una locura. Ok. Un escalele. Toma. Toma. No te la puedo creer. Los reflejos. O sea, es una máquina. Es una máquina. Está. Es un robot, mejor dicho. Automático, loco. Uf. De la derecha le dieron un escopetazo. Pero nos mataron, de pedo. Los gráficos, eso que tenía el PUBG antes.
¿Cómo? Oh my goodness. No está nada de vida. Corre raro el personaje. Corría medio duro. Headshot. Ok. Yo no veo nada. Tiene una... ¡Está un pixel de vida! ¡No! ¡Ni se cura! ¡Holy shit! Se mató todo el squad. Relax, relax. Sabía que... ¡Ay, no, sí! Se le muere el amigo. No, no, ya ni en pedo. ¡Más gente, boludo! Lo tumbó. Quiere decir que más gente al costadito. 10 kills. Y pensar que en ese momento en Pug no había tantos players buenos. Imagínense el loco este estaba en su salsa. Mataba y mataba y mataba. Ahora capaz la tiene un poco más complicada que antes, pero... En ese entonces no había mucho nivel. Uf. Ok. Toma, headshot. Tranquilo, o sea... Una balita a la cabeza y estamos. Toma. Otra balita a la cabeza. Increíble. Increíble. Ok. Opa. Esa niebla que había antes en Angel, toda espesa. Es una banda que no me tiró un Milta Power. Revolver. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dale. Dale que se te escapa. ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué tirazo le metió! ¡De pedo! Potato se llamaba. Toma, a tu casa. ¡Holy shit! ¿Vas a seguir con el revólver? No. Ok. Vamos. Arriba de lo que sería prisión. La montaña. ¡Oh, shit! ¡Upa! ¡No! ¡Tiene dos loquitos ahí! ¡No! ¡Cuatro en el squad! Tomá. Tomá. Con la mini, no, increíble. Era un dúo. ¡La velocidad! ¡Por Dios! Escopetita. ¡Está doble escopeta! Vamos. ¡Oh! ¡Lo mató los dos! Counter-Strike action, baby. What the fuck? Quiero ver eso de nuevo. Quiero ver eso de nuevo, gente. A ver. Va a entrar. Y están los dos agachados ahí como diciendo: "Hello, motherfucker." Uno, dos. No, increíble. 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 ¡Qué locura! ¡Qué locura! Los reflejos. Jodeme que le clava un headshot. Toma. A tu casa. Toma. Relax. No mató de la lancha, pero mató otro a 1000 metros. Increíble. Ok, pecado. Opa, opa. Tomá. Le hace frente, no le importa nada, tomá. Al pixel. Ay, de izquierda, derecha. Headshot. ¡No! Se mató el squad completito. Relax. Dos amigos, no hicieron nada. Opa, en el airdrop. ¡Ay! ¡No! ¡Le reventó la cabeza! ¡Qué buen headshot! Ok, ¿dónde le disparan? Toma, ahí en la montaña. Toma, para tu casa. No te la puedo creer. O sea, se planta ahí en el medio, no le importa nada, loco. Ahí ya estaba en su otra casa. MK. ¿Dónde le disparan, loco? Ah, no, no mostraron.
Ok, toma. No le importa nada. Con la mira metálica, la M24. ¡Uf! ¡No! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro, loco! ¡Increíble! ¡Increíble, loco! Se escucha ahí. ¡Pum! A la cabeza. Y ahí terminó el video. ¡Increíble! Así que locuras, hasta acá esta video reacción. La verdad impresionante estas partidas épicas que hacía el loco. La verdad una lástima que haya dejado de jugar Pug, que le haya cansado, porque juega muy bien. Por eso le decía lo del aimbot. Tiene el aimbot mental, el aimbot de las manos. Es un robot, el loco. Y bueno, es bueno en todos los juegos y hay que admitirlo. Y bueno, locura, si quieren más de estas reacciones, no se olviden de dejar un lindo like. Comentar a ver qué les pareció el video, qué les parece esta decisión del mejor jugador del mundo de Pug. Y nada más, locura, estamos por llegar a los 100k, así que agradezco a todo el mundo que está apoyando el canal, que me apoya en las redes sociales, que me apoya en la plataforma morada donde hago directo, la verdad de corazón, gracias, vamos por esos 100k. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo video. ¡Vamos!